La misión que tenemos es precisamente asegurar la atención médica en esos lugares. Eso significa desde la parte de la consulta pediátrica o de medicina general o alguna atención de control de crecimiento y desarrollo en los niños o el control de la mujer embarazada, hasta el poder detectar, digamos, alguien que necesita una cirugía y hacer la transferencia respectiva a la unidad que corresponde, ¿verdad? Ese tipo de atenciones. Hay una penetración mucho más al interior del territorio, que se hace a través de Nueva Guinea y de Bluefield, y en alguna medida en San Carlos, porque hay comunidades en San Carlos, por ejemplo, que se caminan 4 o 5 horas. Eso ya hay todo un mecanismo de coordinación con las alcaldías, con los compañeros de las unidades de salud, para poder asegurar, digamos, si alguien necesita un procedimiento quirúrgico, se hace pues las coordinaciones respectivas. Más que todo, llevar una atención con calidad y calidez, ¿verdad?, a todos aquellos que necesitan, que no tienen acceso de salir, ¿verdad?, a buscar una atención. Más que todos los niños, embarazadas, adulto mayor y en fin, todo lo que encontremos. Bueno, María Teresa Otero, una buena oportunidad de llevar lo que es el servicio de salud, Martínez, a las poblaciones más, a la comunidad norma, a país, ¿verdad? Y pues es una Carlos Daniel Rosales, la verdad, lo que es la Rodríguez, a la salud, a toda la población. Ahora toca fortalecer lo que lo llaman Puerto Príncipe, que son 12 comunidades, las que se van a atender ahí, siempre con el objetivo, ¿no?, de sacar los servicios a la población más necesitada, ¿no? Estamos claros y se le explicaba a los muchachos de que ahorita estamos en el momento de invierno, ¿eh?, y que la situación pues se nos complica un poco más por la penetración a las comunidades, porque los muchachos descansan, ¿verdad?, siempre en la colonia, pero de ahí ellos operan o ellos salen a la visita a terreno hacia las comunidades a brindar la atención y a sacar los servicios de salud.